esos primeros momentos de vida. El sentimiento de felicidad total. ¡Ah! Es tan bella. Y el alivio de saber que tiene un bebé saludable. El lazo entre una madre y su bebé comienza antes del nacimiento y en esas etapas de desarrollo crítico en la que descubrió que estaba embarazada. Cuando una paciente inafortunadamente sufre de complicaciones de embarazo, eso produce mucho estrés, no solo para ella, sino también para la familia en general. No importa quién sea usted, de dónde viene, si es rica o pobre, su estilo de vida y la historia médica familiar son muy importantes para el futuro de su bebé. Los casos de alto riesgo o de complicaciones de embarazo no discriminan a nadie. El programa de Healthy Start o Comienzo Saludable trabaja con todas las mujeres embarazadas para asegurar un comienzo seguro y feliz para la mamá y el bebé. Podemos ayudarla si usted contesta las preguntas sencillas pero muy importantes de este formulario confidencial. La información incluida en el formulario que identifica los riesgos es totalmente confidencial. Nadie la comparte con la excepción de las personas que trabajan con el comienzo saludable y en el expediente médico aquí en la clínica. Sus contestaciones nos ayudarán a hacer su embarazo más cómodo y a que el nacimiento de su bebé sea más fácil. El comienzo saludable hace un buen esfuerzo enseñándole a las pacientes sobre el embarazo, el parto y con qué se encontrarán una vez el bebé nazca. Nuestra meta es eliminar algunos de los problemas que usted y su bebé puedan experimentar antes del nacimiento. Esto ayudará a que su estadía en el hospital luego de nacer su bebé sea más rápida y reduce la necesidad de hacer exámenes médicos costosos y de tener un cuidado especial. Muchos de los pacientes, cuando son casos de alto riesgo, vienen con muchas preguntas. Y es nuestro trabajo tratar de contestar esas preguntas lo mejor posible. Y los individuos que trabajan para un comienzo saludable nos ayudan a contestar estas preguntas. Para la madre primeriza Dana Callahan, el formulario de comienzo saludable descubrió algunos riesgos que pudieron afectar la salud de su hija Angel. El hecho que yo no sabía que estaba embarazada por 12 semanas. Típicamente tenemos señales cuando estamos embarazadas que no sucedieron conmigo. La intervención del equipo de comienzo saludable pudo darle a Dana lo que necesitaba. Tener a quien llamar por teléfono en un momento necesario para hacer preguntas, ¿me está pasando esto? ¿Qué hacer? ¿Con quién hablo? ¿Qué le pregunto? ¿Dónde puedo ir? Y siempre tenían la información. Siempre tenían la información. En el caso de Dana, los resultados del cuestionario permitieron que Comienzo Saludable le diera información valiosa de cómo manejar el estrés y darle a Angel un lugar seguro para crecer y disfrutar como otras niñas de 5 años. Tuve que dejar mi trabajo por el embarazo y después los planes de criar mi bebé y no regresar a trabajar, eso se relacionó con la tensión. El hecho que no sabíamos qué íbamos a hacer sobre el seguro médico, también yo me cambiaba de una casa a otra. Esto es tensión y yo no tenía ninguna idea que todos factores afectaban el embarazo. Simplemente porque los veía como cosas naturales y normales de la vida diaria. Todas las familias merecen un comienzo positivo. Por favor, tome un momento para llenar el formulario de Comienzo Saludable o Healthy Start. Yo realmente les animo fuertemente a todas que participen en el programa Comienzo Saludable y que vean de qué se trata. Déjenos ayudarla a tomar el primer paso a una relación de amor y cuidado con su bebé. Beneficia al paciente, ayuda a coordinar el cuidado y nos ayuda a nosotros para dar un mejor cuidado al paciente. Y yo le aconsejaría a todos que por lo menos miren este programa. Muchas de las trabajadoras que visitan a las familias se convierten en buenas amistades y las pacientes han encontrado un sistema de apoyo. Yo creo que eso es muy importante para aquellas que no tienen ese apoyo. Para mí fue una línea de vida y hizo una diferencia en mi vida entre la locura y la razón, porque los cambios son tan drásticos. Yo no esperaba que ella fuera tan preciosa.